Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo un haul de cositas acumuladas. Tengo bastantes cosas de MAC, de Urban Decay, de Too Faced, de Tarte, de Essence, de Kiko. Un mix de todo. Voy a empezar enseñándoos esta paleta de aquí. Para las que no hayáis visto mi review más look de esta paleta, que es la Gold Chocolate de Too Faced, que sinceramente me parece una paleta maravillosa, la amo. No la he utilizado muchísimo porque como he estado viajando no me he llevado esta paleta tan grande. Me he llevado, la verdad, las de Huda Beauty, que son súper chiquitinas. Pero es que esta me encanta, la adoro. Os recomiendo que vayáis a ver el vídeo sobre ella, porque tengo un montón de... bueno, un montón no, un swatch de cada sombra, y así os podéis hacer una idea de por qué me gusta tanto. Y el maquillaje que llevo hoy también está hecho con esta paleta, y es... Y ahora os quería enseñar unas cosas de Urban Decay, entre ellas este labial de aquí, que es de los Comfort Matte, y es en el tono Tilt, y mirad, por favor, o sea, es el rojo más perfecto del mundo para verano. O sea, es en plan, sé que vas a ser mi labial favorito en verano, porque me parece que te da como una luminosidad al rostro, tipo que puedes llevar un maquillaje súper sencillo, solo máscara de pestañas y algo así, y los labios hechos con este labial, y... precioso, increíble, maravilloso, y me encanta la textura de estos labiales. Otra de las cosas que os quería enseñar es este bronceador de aquí. Es el del tono bronze. Hay dos tonos, uno más clarito y otro más oscuro. Pues este es el que es más clarito. Y este, cuando estaba en Urban Decay, estaba así pasándole el dedo y de repente veo a Claudia y a Mónica mirándome las dos haciéndome... en plan, cógetelo, te va a encantar, porque por lo visto a ellas les encanta. Es el que llevo ahora, lo he utilizado más como de aquí hacia arriba, más para broncear que para contornear. Lo he probado hoy, así que ya me diréis si os apetece que lo pruebe en algún vídeo, porque sinceramente este tipo de vídeos creo que más que para enseñaros en plan, me he comprado esto, me he comprado esto, me he comprado esto, es como más para que me digáis, me apetece que pruebes tal o que me comentes tal opinión y esas cosas. Y por último, de Urban Decay os tengo que enseñar estas dos sombritas. Una de ellas es la Thunderbird, que esta me la recomendó una de vosotras, que es una pasada. Aquí creo que se ve como bronce en la imagen, pero sin embargo es como si fuese negro. Es como si la base fuese negra y el resto de tonos como rojizos. Es preciosa y espectacular. Y la otra que tengo que enseñaros es más, para mí es más difícil de llevar, pero creo que hay gente que le encanta y que la utiliza de diario, solo que ya sabéis que yo soy un poco tonos neutros. Entonces este tono a mí es como que me cuesta más integrarlo en mis maquillajes, pero es precioso, espectacular, es una pasada. Es el Solstice y es... o sea, es que es una locura estos destellos, este subtono, este tornasol, este todo. Y ahora voy a pasar a Kiko. Las que me sigáis por Instagram habréis visto que fui a una especie de evento para enseñarme la nueva colección de Kiko, que es la de Free Soul, que la verdad es que tiene cosas muy bonitas y la imagen de la campaña es increíble. La imagen de la campaña es una chica con un maquillaje precioso y luego lleva los labios pintados y en mitad del labio lleva hecha como una rayita así en dorado, como un poco tribal, no lo sé, o sea, me parece que es súper chulo. Y entonces decidí que yo también quería tener la posibilidad de hacerme esa raya tribal y me compré esto de aquí, que es como, es un eyeliner, o sea, también es para los ojos y también para los labios. Y lo puedes aplicar como así en mitad del labio y queda precioso, o sea, de verdad buscad la imagen de esa campaña, o si la encuentro os la pongo yo por aquí. Preciosa. Y cuando fui a pagar vi en la caja esto de aquí, que es una mascarilla para el contorno de los ojos, y ya sabéis que esa zona es mi obsesión y mi fijación. Porque, aunque quiero decir, es verdad que con las luces y todo parece que tengo la zona como muy lisa y muy perfecta, pero en la realidad no. Si no muevo, no tengo arrugas, pero en cuanto empiezo a gesticular, es verdad que yo al utilizar tanto polvo en esta zona me la cuartea mucho. Estoy como ahí en la búsqueda de la técnica que no me cuartee tanto. Ya iremos hablando sobre ello. Pero bueno, quería enseñaros esto de aquí que... ¡ay! Es que además... tenía que enseñaros una cosa, pero es que no la he encontrado. Ahora la voy a buscar y os la enseño, porque es que es para el contorno de ojos. Pero bueno, esta mascarilla, el contorno de ojos, es que la tenían al 50% y la he cogido para probar. Y la otra cosa que... Esto me lo han regalado por ir al evento. Y es una paletita con la que me han maquillado, que es la 01 Free Spirit. Y mirad, va monísima envuelta dentro de la cajita. Y tiene estos cuatro tonos, bueno, y tiene ahí una esponjilla que se ha caído, pues hasta luego. Estos cuatro tonos preciosos que la verdad es que son mate, pero sedosísimos, pero el más espectacular de todo, obviamente, es este de aquí, que es como un ámbar bronce que me encanta, o sea, me lo he aplicado en los párpados y tiene como un destello así preciosísimo. Y ahora voy a pasar a una cosita que tengo de MAC, que es esto de aquí, que son los polvos que sacó Patrick Star en colaboración con MAC, que se supone que eran exclusivos, super maravillosos, en plan que los había diseñado él para el baking, no sé qué. Tengo que decir que la caja me encanta, pero luego la caja esta es como muy sin más, es como... podrían haber hecho el envase parecido. Pero bueno, los polvos los tengo que probar más, porque los he probado alguna vez y es como... tengo que probarlos más, porque sé que a Leticia le super encantan, entonces les tengo que dar más oportunidades.
Estuve en Sephora y me compré esto de aquí, que es un Outrageous, no tengo muy claro, plan PC. Bueno, la cosa es que es como, es lo que llevo en los labios ahora mismo. Este es en el tono 03, pero creo que el tono que te compres más o menos da un poco igual porque no da color. Yo creo que da más como brillo, jugosidad, y la cosa es que es este efecto como mentolado en los labios que pica un pelín y que hace que se te vea un pelín más voluminoso el labio. Y me gusta muchísimo. Y cuando me lo probé en la mano fue en plan, buah, esta es la cosa más pegajosa del mundo. Pero en los labios no. O sea, para nada pegajoso, no lo siento ni nada. Solo siento todo el rato como una especie de frescor, mentol. Y hablando de Sephora, vi que habían traído más colores, o no sé si los habían traído, pero yo no lo conocía este. Es el 17 y es un rojo. Es el rojo sangre más espectacular de la vida. ¿Cómo no sabía que existía este color? O sea, cuando me lo probé en la mano fue en plan, pero esto yo no lo tengo, ¿cómo es posible que no lo tenga? Me parece maravilloso. Es un tono precioso y de hecho lo estrené esa misma noche porque me encantaba. Y en algunos Sephoras aún tienen cosas como de precios locos y tal. Y entre ellas tenían este labial de aquí de Bare Minerals, que costaba 12 euros, y yo cogí este de aquí en el tono Kissy Face, y es un tono precioso, maravilloso, super nude, con un tonito así un poco, con un pelín de punto anaranjado, maravilloso, y la textura es súper extraña, es una especie de textura mousse, no es de estos labiales que quedan como líquidos y, en el labio y luego se van secando y se quedan fijos, no, esta es una textura más mousse, y se acaba fijando al labio, pero un pelín aún transfiere. Pero ahora sí es comodísimo este labial. Así que ya sabéis que la marca Bare Minerals desaparece de Sephora Europa. En Alemania, por ejemplo, que no tienen Sephora y sí que tienen Bare Minerals, no desaparece. Así que si queréis comprar aún la marca en Alemania, sé que la podéis comprar. Pero aquí ya es como solo en algunos Sephoras. Y me sorprendió muchísimo ver esta base de maquillaje de Make Up For Ever, que es la Ultra HD en stick, por 25 euros en vez de 40,34, que pone que costaba antes. Es el tono I325, creo, pone 118 y también I325, no sé cuál es. Y me llamó mucho la atención porque siempre había querido probar esta base de maquillaje, pero chica, por 40 euros y con la experiencia que tenía yo de la de Hourglass, que no me había gustado nada, es en plan, pues qué pereza. Pero probé la de L'Oréal y me gustó y dije, bueno, pues voy a coger esta por 25 euros. Y así os cuento qué tal. No sé si os apetecería un vídeo comparándola con la de L'Oréal y vamos a ver qué tal y esas cosas, ya me decís. Y luego hice un pedidito a Tarte cuando hice los envíos gratis y me pedí otro corrector, que no os lo voy a enseñar ya, porque es que si no os van a salir los correctores de Tarte por las orejas. Pero es que esta paleta, bueno, se llama Rainforest of the Sea. Todo el mundo dice, ay, solo por el packaging es precioso. A mí este packaging no me gusta mucho, porque son así como unas piedras pegadas. Creo que en la cámara se ve mejor que en personas, que en personas un poco... Pero las sombras de dentro son una pasada, una locura, increíblemente maravillosas. Mirad, estas tres de aquí son mis favoritas. Esta de aquí es como, bueno, un doradito así achampanado. Esta es un rojizo y esta es un marrón, que es una locura. Y con un maquillaje con esta os subí foto a Instagram. Y luego estas dos de aquí son muy extrañas. Estas dos de aquí ya las puedes fijar bien con glitter glue o lo que sea que utilices, porque es que si no te vas a quedar con ellas en la cara. Al tocarlas y hacer swatch, por ejemplo, es una sensación de exfoliación. Entonces esas dos no sé qué tanto las utilice o cómo las utilice porque me dan miedo. Pero solo por las otras tres merece la pena esta paleta. Y este corrector de aquí, de Clinique, es el Beyond Perfecting Super Concealer. Y me había gustado mucho la base de maquillaje, así que quería probar también el corrector a juego. Lo estoy probando aún, pero tengo que decir que creo que me gusta más como para iluminar que para corregir. También es que ya sabéis que estoy muy acostumbrada yo a la cobertura del de Tarte. Entonces, creo que es mejor para iluminar este. Yo tengo el tono Very Fair 04. También es que el tono es muy clarito. Mirad, hice un pedido a Beauty... Nunca me acuerdo si es Beauty Bay o Beauty Lease. Pero os lo dejaré en la cajita, en la cajita de información os dejaré el enlace directo, porque estaban estas cajas de Juul que cada una llevaba tres iluminadores diferentes, como a 28 euros cada caja o algo así, cuando un iluminador de estos ya cuesta casi pues 22 euros creo que estaba en Maquillalia o algo así, así que fue como, me voy a coger las dos y así los pruebo y ya me enamoro. Ahora mismo llevo uno puesto ya, creo que se puede apreciar, de verdad es muy muy pigmentado, mirad, la caja iba así. Este de aquí no lo voy a sacar porque este no es para mí, entonces no lo voy a tocar. Os voy a enseñar el resto porque es que son una locura. Creo, tengo entendido que son súper delicados y que se rompen enseguida. Mirad, son muy chiquitines, muy 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 chiquitines. A mí me ha sorprendido lo pequeños que son y lo ligeros que es. Y esto parece como metal, pero yo creo que es como plástico.
Bueno, este de aquí es Skinny Dip, que es uno de mis favoritos, es súper súper bonito, pero creo que lo tendré que dejar para cuando esté algo más morena. Este otro es Rose Quartz, que os tengo que decir que este creo que tiene un clon económico. No lo sé seguro porque me ha parecido al hacerle el swatch, pero creo que sí que lo tiene, lo buscaré y es que os tengo que hacer el vídeo de clones. Este de aquí es Citrine, y es el que llevo yo puesto. Es un doradito, súper clarito, pero muy muy mono, no sé, me parece maravilloso. Este otro es Rosewall y creo que este es el que menos me ha gustado de los swatches que he hecho, pero porque es como un amarillito, no sé, igual luego en la piel me lo pruebo y me encanta, pero ya os digo que es que lo he abierto todo hoy. Y este otro de aquí es Topaz, que es otro de mis favoritos, pero que también creo que tendré que estar más morena porque es como un tono más bronceadito. Y ahora voy a pasar a enseñaros unas cosas de Essence. Esta cosa también fue recomendación vuestra, es Fresh & Fit, el Awake Primer. No lo he probado aún en la piel porque hoy tengo que irme a un sitio, bueno, he quedado luego y, o sea, era como que cuando tengo que estar mucho tiempo maquillada, me gusta utilizar mi combo que sé que me dura muchísimo en la piel y va a aguantar impecable. Entonces no me he atrevido a meter esto porque digo, imagínate que me salen muchos brillos o cualquier cosa así. Pero en la mano tiene buenísima pinta, de verdad deja la piel jugosísima y tengo muchas ganas de probarlo. Y luego esto de aquí creo que aluciné cuando me lo probé en la mano porque os lo enseñé por stories. ¡Qué pasada! Es la sombra Metal Shock en el tono Stars and Stories. Es una auténtica pasada. De verdad es un tono maravilloso, increíble, me parece perfecta. Y luego una de vosotras me recomendó también esta sombrita de aquí, que son las Moonlight de Essence, que es como una crema, pero es una crema muy extraña, os lo tengo que decir. De hecho esta es como que no pigmenta muy bien, tienes que hacer varias pasadas para que pigmente y no alcanzas este color. De hecho queda una cosa como mucho más natural, pero no queda mal, queda money. Este es el tono Cosmic y luego la otra que cogí porque dije, uy, este tono es muy yo. Es la Gilded, obviamente tenía que coger este tono. Y ya os digo que es como una especie de mousse que cuesta cogerla con el dedo. Igual es mejor cogerla con pincel, pero no la he probado. Y ahora voy a buscar eso que os quería enseñar de Becca, que no sé dónde está. Un segundito. Vale, ya estoy aquí, ya las he encontrado y he encontrado más cosas también para enseñaros. En fin, esta de aquí es de Becca y pone que es el Under Eye Brightening Setting Powder. Pone que es iluminador y es un polvo. Entonces fue en plan, yo tengo que probar esto de aquí. Así que lo cogí y si os apetece que haga un vídeo junto con esto de aquí, que pone que es un primer para la zona del contorno de los ojos, dije, pues esto también lo tengo que probar. Y encima mirad qué color tiene. Es precioso, o sea, no sé qué tanto funcione o no, pero me encantó. Y os voy a enseñar el resto de cosas que he encontrado, que sabía que las tenía por algún sitio, pero no sabía dónde. Esta brocha de aquí la cogí de Sephora, no lo sé, o sea, me pareció la cosa más curiosa de la vida. Es en el número 93, las gafas. Mirad. Oh, no sé qué voy a aplicar con esto, si iluminador, colorete, el polvo para aquí, no lo sé, pero es como el pelito súper largo, súper suave, no lo sé, me apetecía probarla. Y la otra cosa que cogí es esta de aquí, que es mi Glam Glow favoritísima para la hidratación, porque de verdad cuando tengo zonas que se me descaman, es que esto es milagroso. Es la Thirsty Matte, que es la que huele a coco maravillosamente bien, de verdad la amo muchísimo, es maravillosísima. Y por supuesto también la mascarilla de Lancôme, que amo todo lo que tiene que ver con Lancôme y cuando vi que había sacado la mascarilla dije, es que eso tengo que probarlo. Solo me hice con una, pero creo que me va a encantar. Está como hecha con el serum Genifique, no sé, me muero de ganas de probarla. Si alguna la habéis probado, por favor, contadme en comentarios. Y también quería enseñaros este spray de aquí, que es el Chill de Urban Decay, porque Leticia me dijo que le gustaba más incluso que el normal. Entonces dije, bueno, pues déjame que lo pruebe. Y me hice con él. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No olvidéis dejarme de verdad, todo lo que os apetezca ver en los comentarios, porque yo estaré encantadísima de hacerlo. Y como siempre, muchísimas gracias de verme y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¿Ah? ¿He dicho muchísimas gracias de verme? Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.